Volvemos con este tema del sismo en la ciudad de Linares que se ha producido esta mañana. 7:25 de la mañana. La semana pasada, José, comentábamos que el Banco Central decidió bajar la tasa de interés el pasado jueves en su última reunión de política monetaria. Quedó la tasa en un 3%. Hay especialistas que proyectan que esa tasa se mantendrá por lo menos por un año más. ¿Cómo afecta a nuestros propios bolsillos? ¿Es un buen momento o no para poder repactar quizás algunos créditos hipotecarios, para prepagar créditos de consumo? Se lo vamos a preguntar a esta hora a un amigo de la casa, al economista de la Universidad Andrés Bello, Alejandro Abarzúa. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Hola. Hola, José Antonio. Hola, Catalina. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, primero, en fácil y brevemente, ¿cómo leer esta baja en la tasa de interés desde los consumidores y quienes somos sujetos de crédito? A ver, lo más sencillo, José Antonio, es que de alguna manera lo que hace el Banco Central con esta política es tratar de estimular la demanda. ¿Y cómo se hace ese proceso de estímulo? Principalmente haciendo más barato el acceso al crédito. A mí hoy día, con una tasa de interés, ¿no es cierto?, de referencia de un 3%, me es más barato endeudarme lo que lo era, ¿no es cierto?, o una tasa con un 3.25. Entonces, con esto, lo que busca el Banco Central es estimular la reactivación económica, que es, ¿no es cierto?, uno de los elementos que ha afectado en forma importante esta desaceleración. Perfecto. Alejandro, ¿es un buen momento para repactar un crédito hipotecario? ¿Cómo se puede realizar ese trámite para las personas que hoy día están pagando, que la gran mayoría de los chilenos, una deuda para poder tener la casa propia? Principalmente, Catalina, cuando hablamos de esta tasa, ¿no es cierto?, referencia, principalmente hablamos, y lo que busca el Banco Central es estimular en forma importante las tasas de corto plazo, de corto aliento. Principalmente estas tasas van a afectar en forma directa y mucho más rápido, ¿no es cierto?, los bolsillos de los consumidores, más bien hablando de créditos de consumo que de crédito hipotecario. Si bien, ¿no es cierto?, en forma paralela, los créditos hipotecarios aún están entregando muy buenas condiciones crediticias, por lo cual también sería una buena recomendación, si hoy día estoy con tasa alta, entrar de todas maneras a renegociar con mi entidad financiera o ver la otra alternativa, llevarme mi deuda, ¿no es cierto?, a otra entidad bancaria, que por lo general son elementos, claro, que pocas veces consideran los consumidores. Es una oportunidad, sí, claro, como para negociar, para poder fundir créditos, vitrinear un poquito también. Hay algunos bancos que ofrecen mejores tasas que otras. Exactamente, mire, yo creo que en este minuto es una muy buena instancia para empezar a consolidar deuda. Lo que es muy común hoy día, y muchos de los televidentes que nos están viendo en este minuto en la casa, tienen tarjetas, por ejemplo, de casas comerciales, tienen, claro, tarjetas de supermercados, tienen tarjetas de crédito bancaria, con las cuales, primero que nada, ellos tienen costos de administración, costos de seguros de gravámenes, costos de seguros de desempleo, que están todos asociados a diferentes instrumentos de crédito, y además con tipos de interés rotatorios que son altamente costosos en comparación con los créditos, ¿no es cierto?, que puede entregar un crédito de consumo. Por ende, sería una muy buena opción tomar todo un crédito, ¿no es cierto?, claro, toda esta deuda, claro, y reconsolidarla en un solo vehículo. Cuéntame. Sí. Hemos hablado de la repactación de algunas deudas, hemos hablado también de la consolidación de ellas, pero ¿qué ocurre en el caso de que yo estoy deseando comprarme una casa o realizar alguna inversión en materia de oficina o quizás algún movimiento financiero que implica también un gravamen de tasa de interés? ¿Es la oportunidad para hacerlo? ¿Es la oportunidad para comprarme una casa? ¿Es el momento? Generalmente, cuando, como le decía Catalina, este tipo de impuesto, este tipo de interés, lo que buscan principalmente es estimular una deuda de corto plazo, no las deudas de corto, o sea, no la deuda de largo. Entonces, principalmente lo que busca es estimular la economía haciendo bajas de tasa, principalmente en créditos de muy corto plazo. Hablemos del corto más largo, tasas a 60 meses, vale decir 5 años. Por ende, no se aplica en forma tan lineal, lamentablemente, como mucha gente cree, hace los créditos hipotecarios, ¿no es cierto?, o hace créditos de consumo, hay créditos, perdón, de oficina. De todas maneras, cuando uno revisa las tablas publicadas de los hipotecarios, están mucho más bajas que hace un año y medio atrás. Sin lugar a duda, pero eso, ¿no es cierto?, de alguna manera es un efecto de la economía que está llegando a mejores ofertas. No recordemos, ¿no es cierto?, que hoy día, durante este año, por ejemplo. Exacto, durante este año tuvimos, ¿no es cierto?, una muy buena noticia, principalmente a Banco Estado, donde había entregado tasas bastante atractivas a los consumidores, y el resto de los bancos de la plaza tuvieron que tender a alinearse hacia ese sentido. Lo que sí, obviamente, y en forma lamentable, cuando se empieza a poner la economía también un poquito más lenta, las formas de acceder a estos créditos también son un poco más complejos, porque los bancos empiezan, ¿no es cierto?, a rigidizar algunas condiciones para que la gente sea susceptible de crédito.
Alejandro, estamos en un escenario para algunos bien complicado, ¿eh? Porque bajo crecimiento y alta inflación podría significar un daño mayor, por ejemplo, al empleo. ¿Cuál es tu visión, tu mirada respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país y cuándo podría venir el punto de inflexión, que es lo que se preguntan muchos? A ver, generalmente en este sentido, Catalina, lamentablemente las cifras económicas que estamos teniendo con respecto al IMASEC, que fue, ¿no es cierto?, tuvimos en la semana pasada, no son buenas. El comercio mayorista, el sector minero, el sector, ¿no es cierto?, el sector de construcción se ha visto fuertemente afectado por este frenazo de, ¿no es cierto?, en tema económico, y esto lamentablemente debería repercutir en que siga manteniéndose, ¿no es cierto?, una tendencia alcista hacia el desempleo. Deberíamos tener mayores niveles de desocupación en los próximos meses, pero en forma paralela la buena noticia también es que el IMASEC, ya desde el mes de octubre es adelante, este año debería traer ya mejores noticias, porque también los comparativos del año pasado, los últimos tres meses del año pasado también fueron más lentos. Entonces, la tasa de comparación va a ser, ¿no es cierto?, bastante más baja, y como consecuencia deberíamos tener mejores cifras de actividad económica. Y esperamos ya, teniendo disuelto también el tema gran asimetría de información y esta incertidumbre que entregaba la reforma tributaria ya aprobada, ¿no es cierto?, que se empiezan a reconstruir rápidamente las confianzas para que los inversores Alejandro, crean que Chile sigue siendo un buen país para invertir. Perdón, Antonio. Se nos va el tiempo, pero yo no puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Cuándo es un buen momento desde tu punto de vista para hacer reformas? Porque cuando estamos bien es porque estamos bien, entonces no toquemos nada. Y cuando estamos mal, como estamos mal, mejor no hagamos reformas. ¿Cuándo la economía es receptiva a reformas estructurales a nivel político y social? Por lo general, no hay ninguna reforma inocua. Ya todas las reformas sí van a afectar importantemente los desarrollos, van a afectar las confianzas. No hay que olvidarnos que la economía es una ciencia social. Por ende, lo que sentamos nosotros como consumidores, tarde o temprano también se ve reflejado en los mercados. Pero lo importante, yo te diría que cuando estamos hablando de la reforma, es en el tono y en la forma y con el tiempo en la cual estamos desarrollando la reforma. Yo creo que la celeridad, ¿no es cierto?, este factor de impulsión fue de alguna manera lo que afectó esta reforma. A lo mejor podríamos haber tenido esta misma discusión de reforma tributaria, tomando mayores conceptos y dando a lo mejor mayores horizontes de tiempo para hacer una buena discusión, y a lo mejor ha llegado a mejor tiempo. Corre la mañana, se nos va muchísimo el tiempo, tenemos todavía muchísimo material en el noticiero, pero agradecemos de todas maneras esta entrevista tremendamente útil. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Igualmente a usted, que tenga una buena semana. 7 de la mañana con 33, que no lo atrape el taco. ¿Cómo está la situación del metro hasta ahora?